Sinceramente, yo pensaba que la minería en la nube de Bitcoin y de otras criptomonedas había desaparecido desde hace bastante tiempo. De hecho, una de las principales empresas de minería de Bitcoin en la nube que se había hecho súper popular en el año 2013-2014, que la, había, la hablamos en este canal uf, hace bastante tiempo, se llama Genesis Mining, que la tengo justamente atrás. Y bueno, debido a todo lo que es el DeFi, debido a también a las regulaciones de criptomonedas y muchas prohibiciones en muchos países, la. Páginas de minería de criptomonedas en la nube eran la gran mayoría scam. Eran muy pocas las que verdaderamente se podía sacar dinero. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes que me sigue desde hace tiempo recuerda a Hashflare, una en la cual yo ganaba 100 dólares diarios en esa página y bueno, dejaron de funcionar y todo fue un scam. Páginas, por ejemplo, como esta que siguen saliendo porque las páginas de minería en la nube siguen saliendo. Lo que pasa es que el 99% de ellas o el 100% de ellas son estafas como esta que tengo aquí atrás en. Que se llama DeLiam, pero una de las billeteras de tipo ahorro, esas plataformas de tipo ahorro donde tú colocas tu dinero para que genere intereses, única y exclusivamente para que genere intereses, como por ejemplo Nexo, Binance Earn y esta que se llama YouHolder y esta específicamente de YouHolder que te voy a dejar el link de registro en la descripción de este video por si no tienes cuenta. Recientemente lanzaron el, un plan de minería en la nube de Bitcoin, pero que funciona como un juego. Por ejemplo, fíjate, yo aquí tengo 320 dólares y yo puedo generar por tener los do, los, el dinero aquí depositado en esta billetera, yo puedo generar un 8% anual, o sea, una cantidad súper grandísima que incluso supera a otras páginas como por ejemplo Binance. Y una de las cosas que me gusta de esta plataforma de U-Holder es que ellos tienen diferentes tipos de planes de inversión muy interesantes. Por ejemplo, esta inversión que se llama Dual, donde tú agregas liquidez, por decirlo de alguna manera, como una especie de agregar liquidez en DeFi, donde tú inviertes en los pares de monedas, por ejemplo, BAT y USD, y obtienes rendimientos de hasta un 200 y pico por ciento. Fíjate, en un día tuvieron. 170 y pico por ciento en la media. Ellos también tienen esta opción donde tú puedes hacer trading de Bitcoin al estilo opciones binarias, donde tú especificas que si la moneda baja o sube, en un determinado periodo de tiempo, por ejemplo, en una hora, en 24 horas o en 7 días, te puedes ganar una recompensa. Y bueno, recientemente, como les estaba diciendo, ellos lanzaron esta opción que se llama el Cloud Miner. Y en esta parte del Cloud Miner funciona como un juego, no funciona como una minería como tal per se, donde tú solamente aprietas un botón o dejas la página trabajando y ya está. Aquí tú tienes que interactuar con la página para poder minar. ¿Y cómo funciona? Ellos tienen una serie de niveles que te dicen acá cuántos bitcoins puedes ganar que van directos a tu billetera dependiendo del nivel que tengas como puedes ver mayores van a ser las ganancias que obtengas en Bitcoin y cómo puedes ganar más bitcoins antes de proceder a explicarte cómo funciona la minería tienes que completar las tareas que te pone aquí ves por ejemplo si quisieras ganar esta cantidad de bitcoins por minería tendrías que abrir un multihold o sea abrir una operación de trading en la parte de multihold si quieres ser Silver, tienes que acumular un volumen de trading mensual de $50,000 utilizando el Multi-Hold. Y todo esto se puede alcanzar fácilmente con el apalancamiento también. Por ejemplo, yo clic acá donde dice Multi-Hold, le doy clic donde dice Iniciar nuevo Multi-Hold. Aquí puedo seleccionar cuál es el par de la moneda. En mi caso, preferiría seleccionar Bitcoin. Aquí, por ejemplo, yo tengo $300, juego con 100, por poner un ejemplo. Aquí selecciono el apalancamiento que quiero utilizar. Y con esto tú puedes llegar a ese volumen de trading de 50 mil dólares utilizando un apalancamiento de por 50 o algo por el estilo. Aquí colocamos el stop loss y también el, el take profit, ya saben, igual. Y aquí arriba nosotros seleccionamos si la gráfica va hacia, hacia arriba o va hacia abajo. En este caso, como la tendencia es bajista, claramente le damos clic en la flechita y puedes ver que efectivamente el, grafio, el gráfico cambia a verde. Significa que si nosotros apostamos a la baja significa de que vamos a ganar dinero. Le damos clic de nuevo donde dice comenzar y ahí puedes ver cómo se va manteniendo la operación. Es como una especie de opción binaria donde tú colocas los 10 dólares o colocas la cantidad que quieras. Puedes ver que se puede comenzar con 10 dólares y si efectivamente la, la moneda se, se, se comporta como tú esperas, tú le puedes dar clic aquí donde dice cerrar y obtener 10.01 dólares. Le damos clic aquí. Y listo, ya por abrir ese multi ya nosotros habíamos cumplido con la misión. La idea es que tú alcances con este multi-hold sería alcanzar 50 mil dólares en volumen de trade. Después que tú vayas acumulando esas misiones vas a ir subiendo de nivel y luego tienes que minar Bitcoin. Minar Bitcoin se hace de esta manera. Tú tienes que darle clic a estos cuadritos y una vez que tú le das clic fíjate que aparece un contador. Cuando este contador llega a cero, este contador se va a transformar en un icono de Bitcoin. Entonces, si tú quieres minar los bitcoins, tienes que darle clic de nuevo en la imagen cuando aparezca y esos bitcoins se van a transferir acá a tu total de minado. Y ese total de minado se va a transferir directamente a tu billetera. Y ya luego, si quieres, puedes retirarlo a otra billetera en caso de que lo desees, o puedes dejarlo en la billetera de U-Holder para que genere intereses. En mi caso, como puedes ver, el timer es de 4 horas porque, como hice la actividad de abrir un, un, un multi-hold, Puedes ver acá que ahora mi nivel es nivel 3. Y si yo mantengo, si yo sigo siendo activo, por decirlo de alguna manera, en, en la página, este descenso de nivel no se va a producir. O sea, voy a seguir siendo nivel 3. Entonces, yo estoy minando cada bloque, me mina cada 4 horas, me mina un bloque, me da 4 bloques disponibles. El coste de minería es de 3 chispas y me dan chispa gratis cada 24 horas. Para tú poder minar el bloque necesitas las chispas, ¿ok? En este caso puedes ver que cada chispa o cada bloque me costó tres chispas. En este caso serían tres por cuatro, me costó un total de 12 chispas obtener o poder producir la minería. Si yo quisiera obtener más chispas, porque de repente subo de nivel y tengo más bloques disponibles, como puedes ver acá, tengo más bloques para minar, necesitarás más chispas y para ello tendrías que conseguirlas. Para conseguirlas tienes que darle clic a este botón azul, amarillo, perdón, que te dice conseguir más chipas. ¿Y cómo puedes conseguirlas? Puedes hacer, por ejemplo, un volumen de trade con 200 dólares con multiplicador por 15, eh, hacer un trade equivalente a 200 dólares con multiplicador por 25 y así sucesivamente. Además obtienes una chispa por cada mil dólares que acumules en volumen de trade. Si tú no quieres hacer trading o no tienes dinero puedes comenzar en la sección Newbie donde puedes minar esta cantidad de bitcoins que es completamente gratis prácticamente. Eso sí, tendrías que esperar a lo mejor acumular las chispas porque siendo gratis tendrías que esperar las chispas gratis que te dan cada 24 horas y, e ir minando un bloque por ejemplo cada 6 horas. Así que espero que les haya gustado este video. Si te gustó, recuerda darle un me gusta. Si quieres más opciones en las cuales se puedan minar criptomonedas en la nube sin necesidad de gastar recursos de la computadora, déjamelo saber en los comentarios y también con tu me gusta. Déjame aclararte también que esta minería en la nube o esta, este juego de minería en la nube no va a gastar recursos de tu computadora, no va a dañar tu computadora y tampoco lo estás minando esto es una minería virtual que hace la gente de YouHolder en el navegador en su propio backend que no afecta para nada los dispositivos que uses puedes hacer esto desde tu teléfono móvil como también lo puedes hacer desde tu computadora y no te va a quemar nada ni te va a consumir nada por si acaso viene alguien paranoico por allí que venga a decir cualquier estupidez por allí así que ya sabes esto no afecta nada a tu computadora y lo puedes hacer gratis o lo puedes incrementar haciendo trading